obra póstuma de Cervantes, publicada en 1617, un año después de su muerte, es una obra en la que Cervantes quiere honrar a un pueblo, Quintanar de la Orden, y a sus vecinos, los hidalgos y a señores en particular. Esta obra viene a recoger una propia vivencia de Cervantes. Cervantes, en su juventud, cuando tenía 22 años, tuvo un lance de honor con un caballero de Madrid, al que dejó malherido, y temiendo el castigo, se marchó de España a tierras remotas, etc. La sentencia que se impuso en su rebeldía fue cortarle la mano derecha y al extrañamiento de todas las tierras del reino por término de 10 años. Pues esa misma aventura, pero atribuida a un hidalgo de Quintanar de la Orden, es la que viene a ser el centro de la novela. Un hidalgo villaseñor, Antonio Villaseñor, ha tenido un lance de honor con un caballero de un pueblo vecino al suyo, al que ha dejado mal herido, y temiendo igualmente el temor de la sentencia que puede dictarse o el castigo de los fieles, los amigos del lesionado, se marcha a tierras remotas, cerca ya del norte de Europa, del norte geográfico, cerca de Tuzla y Frislandia, islas ya en el polo norte. El regreso de Antonio Villaseñor a su pueblo natal, muchos años después, ya casado con Ricla, con su esposa, a la que dio palabra de casamiento, y con dos hijos, ya de 16 y 18 años, Constanza y Antonio, es el centro de la novela. Vuelve al atardecer con unos peregrinos que van a Roma. Al llegar a su pueblo natal, sus padres, que estaban sentados a la puerta de la casa y tomando el fresco, como era costumbre, en los atardeceres manchegos, le pregunta a su padre, sin darse a reconocer ni ser reconocido: este lugar no se llama el Quintanar de la Orden, y de aquí es un apellido de unos hidalgos que se dicen villaseñores. Dígolo yo porque he conocido a un tal villaseñor que, si él estuviera aquí, no nos faltaría posada, ni a mí ni a mis camaradas. Y entonces la madre le pregunta a Antonio Villaseñor: ¿cómo se llamaba ese villaseñor que decís? Y él le responde: solo sé que se llamaba Antonio, pero su padre me dijo que se llamaba Diego. La madre prorrumpe en exclamaciones: pero hijo de mi alma, si ese es mi hijo, se acuerda de sus padres, piensa volver a verlos. Y el hidalgo villaseñor, don Diego, ordena que los criados preparen aposentos, enciendan luces y acoge a todos los peregrinos. Destaca a Quintanar como un pueblo hospitalario, destaca a Quintanar como un pueblo de rancios raíces manchegas y hidalgas. Los peregrinos salen de Quintanar de la Orden, continúan su viaje a Valencia, y ese es el final del Quijote. Ese Persiles Sigismunda, calificado por el propio Cervantes como la obra de los entretenimientos mejor escritas, constituye el homenaje a un pueblo, Quintanar de la Orden, y a unos hidalgos, los hidalgos villaseñores.